Carlos Sánchez Berzaín is Executive Director of the Inter-American Institute for Democracy. He comes from South Florida, from Bolivia, where he had a very distinguished career as law practitioner and public servant, discharging the responsibilities of Minister of Defense, of the Interior, and Chief of Staff to President Gonzalo Sánchez de Lozada. But above all, he's a close and dear friend of Ileana Rose Lehtinen. He will now deliver his tribute to a dear friend and an outstanding public servant who we are all proud of. Thank you, Carlos. Querida Ileana, distinguido alcalde de Coral Gables, presidente del Inter-American Institute for Democracy, don Carlos Alberto Montaner, doctor Lustó, nuestro past president, distinguidos directores del Instituto, embajador Armando Valladares, doctor César Vidal, doctor Luis Fleischmann, doctora Beatriz Esangel y todos los miembros del Instituto que nos acompañan. Damas y caballeros, el premio Francisco de Miranda lleva ese nombre por las razones que su tataranieta acaba de exponer, porque cuando se instituye este premio como el más importante galardón que otorga el Inter-American Institute for Democracy a los luchadores, defensores y promotores de la libertad, la democracia y los derechos humanos en las Américas, se piensa en quién encarna la figura que puede representar estos principios y valores. Y el directorio, el consejo del instituto, encuentra en don Francisco de Miranda esa representación. La descendiente del generalísimo Francisco de Miranda, mariscal francés, coronel del Imperio Ruso y cuantos grados y honores ha tenido, y víctima de la traición que lo lleva a morir encarcelado, ha evitado el desarrollo que yo pueda hacer sobre la razón que tenemos para que, reitero, el premio más importante de nuestra institución lleve su nombre. Dicho esto, yo quiero empezar agradeciendo a Ileana por su permanente generosidad, incluida la de aceptar el premio. Un premio que está establecido para gente que hace cuestiones extraordinarias a favor de los oprimidos, a favor de los perseguidos, a favor de la gente que menos tiene. Este premio ha sido otorgado en su momento al embajador Cochés por el valor que tuvo de pararse en la Organización de Estados Americanos, disentir, denunciar las dictaduras ya en ese momento y hacerse votar del cargo de embajador que tenía en la OEA. Ha sido otorgado el año pasado a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, un hombre de izquierda que llega a la Organización de Estados Americanos como secretario general y que tiene el valor de defender principios, de rescatar la Carta Democrática Interamericana y los fundamentos de la organización regional y ponerse en contra de la gente que creía que iba a ser un insulso más. En esa dinámica, este premio se otorga este año a Ileana Rose Lehtinen, pero con una variable extraordinaria. No estamos hablando de un hecho, no estamos hablando de un suceso de un año o de dos años, estamos hablando de una vida de defensa de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Estamos hablando del premio a Ileana, pero además a través de Ileana, a una estirpe de luchadores por la libertad y la democracia, porque quiero rendir homenaje a su señor padre, mi amigo, don Enrique Ros, que fue a través de quien yo pude entablar y desarrollar esta relación familiar con esta extraordinaria mujer. Quiero también dejar presente que de esa estirpe de luchadores por la libertad
La familia de Iliana no es solamente los Ross o los Lehtinen, es toda la comunidad de la gente que en su momento fue víctima de lo que hoy es la dictadura más antigua de las Américas, que se ha expandido y que controla gran parte de la región americana y que ha tomado Venezuela, Nicaragua, Bolivia y que pretende seguir expandiendo su ámbito de miseria, de opresión, de crimen organizado y de violación de los derechos humanos. Iliana es una persona que conoce lo que es ser víctima de las dictaduras. Iliana es una persona que sabe lo que es perder la patria, el patrimonio, sufrir el exilio. A ella no le han contado nada de lo que estamos sufriendo los venezolanos, los nicaragüenses, los ecuatorianos en su momento con el gobierno de Correa, los bolivianos o lo que sufrieron los países que se han empezado a liberar de este sistema mal llamado del socialismo del siglo XXI, cuando es en verdad el castrochavismo dictatorial. Iliana es una víctima en primera persona de la delincuencia organizada que toma el poder y que expande la tragedia americana producida el año 59 por el castrismo y reproducida a partir de 1999, cuando Hugo Chávez, tomando el poder democráticamente en Venezuela, lleva todo el poderío y el dinero y los recursos de Venezuela a la dictadura agonizante de Fidel Castro y le da lo que necesitaba: dinero para sacarla de su periodo especial y recursos para recrear la locura de la expansión que había fracasado en los 60, 70, 80 y 90 de lo que llaman Revolución Cubana, que es en verdad el mecanismo de dominación criminal más exitoso hasta ahora en la región. Se empiezan a producir sucesos ignorados por la comunidad internacional, por las democracias de las Américas y por los gobiernos de las Américas. Empieza el siglo XXI con la pérdida del gobierno de parte del presidente argentino de la Rúa. Después pierde el gobierno el presidente Mahuad en el Ecuador. Es derrocado el presidente Sánchez de Lozada en Bolivia. Es derrocado el presidente Gutiérrez en el Ecuador y después se produce un hecho del derrocamiento a través de una conspiración del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, que acusado falsamente de un caso de corrupción que después se declararía inexistente en su país, cuando acude a defenderse, es tomado preso y obligado a dejar la vacancia de la OEA en un momento muy preciso, que era el de la expansión del castrochavismo, que logra convencer, después de dos empates, a la Secretaría de Estado norteamericana de que Insulza sería un secretario general neutral. Y ya hemos conocido su neutralidad a través de 10 años de desconocimiento de los principios de la Carta Democrática, de la Carta de Bogotá y de complicidad y sostenimiento de la expansión de las dictaduras de crimen organizado que llegan a controlar toda la región. En ese proceso, cuando Miami, que solamente tenía a principios de este siglo exiliados cubanos, empieza a recibir exiliados venezolanos, exiliados bolivianos, exiliados ecuatorianos, el exilio empieza a tomar carácter latinoamericano nuevamente, y Iliana estaba ahí. Mientras Estados Unidos se retiraba de su concurso y de su participación en la defensa de la libertad y la democracia en las Américas, después de los atentados terroristas del 9-11, del 11 de septiembre del 2001, Iliana estaba ahí. Cuando cambia el gobierno en los Estados Unidos y el gobierno norteamericano decide mover su política exterior a una política complaciente con el crecimiento de las dictaduras castrochavistas, llegando al punto de ir a la Cumbre de las Américas en Panamá y permitir la asistencia del dictador castrista Raúl Castro, que se reúne ahí con el presidente de los Estados Unidos y después abrir relaciones con Cuba y visitar Cuba, Iliana estaba ahí defendiendo la libertad, defendiendo la democracia, en contra de cualquier señal de popularidad, en contra de lo políticamente correcto, porque cuando se defienden los principios y valores,
lo políticamente correcto no está en el escenario. Porque la diferencia de lo políticamente correcto entre un individuo que busca éxito en la próxima elección y un político, un estadista que trabaja para la próxima generación, es precisamente lo que ha hecho Iliana. Iliana siempre ha sabido que la defensa de la libertad, la vigencia de la democracia, la perseverancia en la defensa de los derechos humanos y del señalamiento de las conductas criminales de las dictaduras es lo correcto. Y ella ha procedido a lo largo de toda su vida pública defendiendo no solamente a la gente que vota por ella, no solamente a la gente de su circunscripción, sin interesar de dónde venga el oprimido, el afectado latinoamericano. Iliana Ross Letinén le ha dado asistencia, le ha dado apoyo, lo ha escuchado, lo ha representado con acciones concretas, con proyectos de ley, con hearings, con declaraciones, con peticiones, con denuncias en el Congreso, con conferencias de prensa, con su presencia en eventos en los cuales gente indeseable o perseguida o señalada injustamente de América Latina, que hoy día se están convirtiendo en héroes de la defensa de la libertad y la democracia, cuando eran parias, estaban asistidos, estaban auxiliados y estaban cobijados por Iliana. Por eso, mis queridos amigos, este premio, que solo se otorga por decisión unánime del Consejo y del Directorio del Inter-American Institute for Democracy, ha sido otorgada a Iliana Ross Letinén, que es al mismo tiempo un ejemplo de lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos, un ejemplo de perseverancia, pero que al mismo tiempo es el ejemplo de cómo una víctima de las dictaduras se puede convertir en su más grande amenaza, en su más grande adversario y en una de las personas que es el pilar fundamental para derrotar el sistema castrochavista que hoy día aflige no solamente a Cuba, también a Venezuela, también a Nicaragua y a Bolivia, y que amenaza al resto de los países, porque el hecho de que hayan países que creen que esto solo puede suceder en las áreas afectadas es un gran error. La dictadura castrista tiene la práctica de defenderse atacando. Tiene la práctica de girar el eje de confrontación para que siempre el agredido sea quien tendría que estar en el lugar de rescatar la democracia y rescatar la libertad, y eso lo estamos viendo todos los días. Yo quiero terminar diciendo que este premio es una señal de esperanza. Es una señal de esperanza en el homenaje al ser humano que es doña Iliana Ross Letinén, una hermana de los latinoamericanos y de los americanos todos, de los que sufren persecución, exilio, cárcel, violación de los derechos humanos, de los mártires, de la gente que ya no está con nosotros y que ha caído víctima de estos delincuentes que han tomado el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que esa señal de esperanza es la señal de vislumbrar que Iliana deja un ejemplo. Deja el ejemplo de un trabajo persistente, del trabajo que he descrito y que todos ustedes conocen, que la gente tiene que buscar emular, que la gente tiene que buscar superar y tiene que buscar mejorar, y solamente lo puede hacer siguiendo el camino de lo correcto, que es el camino que ella nos ha enseñado, guiada por su querido y recordado padre, mi amigo don Enrique Ross. Solo puedo decir, Iliana, a nombre del Instituto, y a nombre propio, muchas gracias.